Cando falamos das políticas ou da Unión Europea no contexto internacional, temos que preguntarnos cal é ese contexto internacional, porque non é o mismo de fai 5 ou 10 anos siquera. Tuvo enormes variacións, imaginémonos de fai 30 anos. Que é o dominante neste momento no contexto internacional? Ante todo, o que se chama globalización neoliberal, o que Samir Amin chama capitalismo senil, ou se se quere o capitalismo para esta etapa do imperialismo, porque non é máis que eso, donde en boa medida, fixades vos, se sustituyen o que iba antes nos bellos imperios por diante, que era o exército, en gran medida polas grandes multinacionales, que esos son os portaavións do capital. E o que pasa no capitalismo neste momento actual, e non pode ser de outra maneira, é funcional a esos grandes poderes económicos, as súas necesidades de ampliar constantemente as tasas de lucro. Porque hai quen diz, bueno, é que as queren recuperar. Non, é que as queren recuperar e ademais multiplicar. Para que non sexa así, depende fundamentalmente da correlación, en esta correlación de forzas, ou da correlación de forzas existentes. Porque se a oposición social e dos estados e das nacións fora enormemente inmensa, posiblemente neste momento o neoliberalismo non se estaría aplicando con tal rapidez, porque o dominante neste momento non é só o neoliberalismo, sino que está ofensiva. Fixádevos vos, o neoliberalismo nesta etapa histórica, que xa non é capaz de concitar a atención a nivel económico, o descontento social existe en todas partes do mundo, inclusive nos países que lleváis bastante ben con gran crecimento económico, male a esa situación de descontento social e ademais que o capitalismo cada vez é menos abranguente, o sea, cada vez concita e é capaz de satisfacer a sectores sociales máis amplios, inclusive da pequena burguesía, de sectores acomodados do mundo do traballo, como o capitalismo do estado de bienestar, por exemplo, que se falaba no seu día. Male a esa situación, o capitalismo neste momento está en ofensiva. En ofensiva no económico, tratados de libre comercio, tratados de asociación comercial, porque cando non pode avanzar a través dos grandes tratados de libre comercio, a tratados de asociación comercial, por exemplo, que fixo co Pacífico, etc. Pero ademais de todo este tipo de situación, está o capitalismo neste momento está na ofensiva, está na ofensiva en Siria, está na ofensiva en Ucrania. O sea, o capitalismo está na ofensiva. Inclusive está na ofensiva frente a que as potencias emerxentes que lle queren disputar dentro do mesmo sistema, un espacio, intentando de buscar e de procurar un mundo máis multipolar. Por exemplo, os BRICS, pero fundamentalmente dentro dos BRICS, dúas potencias, que son Rusia e China, por distintos motivos. Uno, porque é unha gran potencia industrial en este momento, a maior parte das exportacións chinas xa non son, como se di por aí, confección e cousas así, sino en electrónica, se parece moito àquela etapa de Xapón de fai uns 30 ou 40 anos, despois de Corea do Sur, e en este momento de China, e cada vez producindo inclusive produtos máis elaborados, ou Rusia, que é unha gran potencia nuclear, é moi extensa e con grandes riquezas enerxéticas. O sea, é moi extensa, un país pouco poboado neste momento, moi extenso, con enormes potencialidades. E fundamentalmente algo que a veces esquece, con unha masa formada de científicos e técnicos inmensa, que ten un valor, porque é unha potencialidade. O certo é que nos movemos en ese escenario. E despois eu quixera destacar, aunque hai xente que di que eso son cousas que se dan, eu digo que parte, penso eu, que parte, porque se non se soluciona, o capital con enorme poder que ten, se non se soluciona, é porque parte do capitalismo actual. E parte do capitalismo actual non é só a financiarización. É a economía especulativa, é a economía delitiva, que nunca tuvo tanto peso como hoxe, e é a corrupción. E inclusive vos diría que parte do capitalismo actual o que eles chaman algo así como o caos necesario. Por exemplo, hai xente que di que se demostra a debilidade dos Estados Unidos como potencia militar en que, bueno, que pasa en Irak, que pasa en Afganistán, que pasa en Libia e demais.
bueno, no fundamental. Lo que pasa es que ellos tienen las bases que necesitan y siguen explotando, explotan las materias primas que les interesaba. Eliminaron zonas de conflicto y desearon países destruidos. ¿Por qué o capitalismo? Hay que entender que o capitalismo en esta etapa, para funcionar y ser funcional los grandes intereses económicos, los países tienen que tener niveles de seguridad, de crecimiento y de bienestar. No esencialmente. En todo caso, porque no son mercados de consumo fundamentales ningún de ellos, de estos lugares que estoy hablando. Y después, otra cosa que es importante en el capitalismo, en la etapa actual, es que, si vos fijáis bien, el capitalismo en la etapa actual creció muchísimo la concentración y centralización del capital, aumentó enormemente las desigualdades entre territorios y sociales dentro de los países, muchísimo. Por ejemplo, no son los países periféricos, que eso, yo creo que ahí vale mucho la teoría de Ruth Myron Marini y toda la teoría de la dependencia que se creó en América Latina en ese momento, especialmente en su corriente marxista, Gunter Frank, y bueno, todo esto, bueno, toda esta gente, sino que además, si vos fijáis en lo que acontece en este momento, capitalismo, además de esa enorme concentración, las empresas prácticamente están divorciadas de sus sedes, de allí de donde nacieron. Si mirad esas empresas de IBEX 35, pero principalmente las más importantes, ya o sea, un nivel de negocio no está en un estado determinado. Con lo cual, ¿qué os sucede? Porque son además esas empresas que están concentrando enormemente el lucro, que no es casual que prácticamente no paguen a nivel fiscal. Ya los estados no controlan tanto a las empresas como las empresas controlan a los estados. Digo, porque mientras esas empresas cada vez tienen menos relación con estado de origen, por ejemplo Repsol, o por ejemplo BBV, o por ejemplo Banco Santander, sin embargo, los gobiernos ven que se preocupan de defender los negocios de esas empresas cuando tienen litigios exterior, haciendo un poco como guardia pretoriana. Eso es una realidad. No quiero decir con eso que exista un divorcio entre capitalismo, gran, como decía, entre el gran capital y determinados territorios. No es verdad, entre las potencias. Pero sí están divorciados en muchos aspectos que les son fundamentales para poder primar o gran capital sobre los propios estados y sobre la voluntad ciudadana. Porque luego se utilizan como excusa ese tipo de problemas para decir que, ves, las empresas se marchan, se dislocan, hay que rebaixar impuestos, hay que bajar toda cuestión fiscal, todo este tipo de cuestiones, hay que ayudarlas más, porque son fundamentales, porque son un mascarón de proa del país, porque alrededor de él se crea toda riqueza económica. Otro aspecto que pienso que hay que discutir es, creo que en este momento hay pocas dudas, si el capitalismo europeo es distinto ya do norteamericano, posiblemente tenga características, algunas características distintas do anglosajón, pero a referencia es o norteamericano, es anglosajona. A todos los niveles. O seguimos pensando que aquí hay un estado de bienestar con criterio aquel social cristiano renano. De eso dentro de poco no queda nada. No solo no queda nada, sino que además esa tendencia no es modificable. Porque hay gente que piensa, inclusive en la política, que, bueno, una vez que eso se estabilice y demás, se recuperarán las situaciones anteriores o todo quedará ahí. No, eso dependerá exclusivamente de la correlación de fuerzas, de la movilización social. Y la confrontación que haya contra esos intereses por parte de grandes movimientos sociales. Si no, la tendencia seguirá siendo progresivamente a ir aumentando la tasa de beneficio y reduciendo, aumentando las desigualdades sociales, los niveles de pobreza y demás. Hay gente que dice, pero capitalismo en esta etapa, si funciona de esa manera, no va a tener consumidores. Pero como dicen antes, no hay un capitalismo mundial, ni un gobierno mundial, ni una clase mundial que se establece a esos niveles, sino que cada uno mira esa realidad desde su propia, desde su propio localismo. Y como está independizado o gran capital da sus bases a nivel de qué beneficios, da sus bases de nacimiento, a visión que tengo capital, que tengo gran capital en este momento, a visión que tenía antes o tendeiro, que miraba a su propia realidad de beneficio que se acaba a final de vez y no nos miraba como un conjunto. ¿Se entiende? ¿No? Me doy a explicar, pues si no, insisto más de esto. Parece una cuestión secundaria, pero no es.
Por otro lado, y creo que es importante, decía si Estados Unidos o no, ¿quién es la potencia hegemónica? Yo creo que no hay duda en este momento que sigue siendo los Estados Unidos. Es verdad que China puede que dentro de poco supere a Estados Unidos en PIB, pero aquí no es solo PIB, es el PIB per cápita, quien controla es la mitad del gasto militar del mundo, con más de 200 bases, e inclusive ya poder no espacio de control de las naciones, capacidad de espionaje, control de información, control de la cultura de masas, control de emitir moeda toda que quiera, sin necesidad de que tenga un respaldo económico por detrás, una gran potencia alimenticia que hoy fue fundamental en este momento de la humanidad. O sea que Estados Unidos inda é moita potencia. Eso quiere decir que, y esto es la gran pregunta que ninguno de nos puede responder, que el mundo que vamos a tener en el futuro va a ser este mundo tan hegemonizado por los Estados Unidos con apoyo total de Europa. Hay que decirlo, porque eso sí es fundamental. ¿Qué diferencias ves vos en este momento fundamentales, fuera dos matices que hay entre socios, de intentar de sacar cada uno máximo beneficio, entre Estados Unidos y la Unión Europea? O tratado de libre comercio que se va a firmar entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿a quién va a beneficiar no fundamental? Una asociación militar, ¿quién es a voz cantante? Que existen luego, que existen entre Estados Unidos y la Unión Europea, digamos, diferencias, y dentro de la propia, dentro de la Unión Europea, entre las distintas fracciones de capital, eso es evidente. Porque cada uno intenta obtener dentro de ese reparto de la tarta a mayor porción. Pero no existe una diferencia fundamental, no que o imperialismo hegemónico. Sí existe que las potencias emergentes, pero vuelvo a decir que sin un modelo alternativo, es el mismo modelo económico y social. El único modelo alternativo que yo creo que hay en este momento es ALBA. Pero es muy incipiente, es muy pequeño. Y después está la respuesta que distintas naciones dan o modelos hegemónicos intentando de preservar a su soberanía. O caso de Irán, o caso de Siria, de otros países que son invadidos, que son esmagados, no porque tengan un modelo económico y social más justo, sino que intentan de proteger a nivel de nación, por las clases dominantes, por las sus burguesías y demás, a riquezas del país. Eso beneficia también a las clases sociales subalternas dentro de esos propios países, porque hay gente que dice que no hay diferencias. Sí que las hay, y basta ver en un mundo que a medida que aumenta el grado de dependencia, aumenta el grado de explotación de las clases subordinadas. Y ahí me remito de nuevo a Ruiz Marino y todo el estudio que hicieron los latinoamericanos sobre la dependencia. Inclusive, o cambio de situación en este momento de América Latina en relación con imperialismo hegemónico no obedece fundamentalmente a que haya un cambio de modelo radical. Obedece que no fundamental a que fueron capaces de romper ciertos lazos de dependencias que tenían con imperialismo hegemónico. Eso les permitió crecer, desenvolver a su economía y modificar ciertas condiciones sociales. Eso que podemos leer en este, ver en este momento. En todo caso, ¿cuánto tiempo tengo? Porque sí, que quiero ver el canto. Tengo que ir rematando. Bueno, quedan muchísimas cosas pendientes, pero me quería decir dos cosas o tres que me parece fundamental, porque no me pude centrar mucho en el tema de Europa. Y es que yo estaría realmente preocupado por los TLC, por los TLCs. Porque los mecanismos de control de una economía, es verdad que a moeda es un mecanismo importante, pero también los aranceles no son secundarios y las reglas de juego internas. Yo diría que, falaba antes Bernardo, ten razón, nos tenemos aquí unas reglas de juego que funcionan en función de dos grandes intereses económicos, dos centros de poder económico y las clases dominantes. Son los que establecen las reglas de juego. Entonces, a mí preocuparíame moito o tema do TLC. Y por último, y así termino, a ver que ya me corté. Y por último, destacar respecto de todo esto, que es muy difícil, creo, una cuestión importante.
que en este momento, si ven las contradicciones fundamentales, son las contradicciones que se dan entre naciones, entre imperialismo y a periferia, y las que se dan a nivel de clase, nos guste o no, y eso es preocupante, inclusive vedes que el mundo está inzado de conflictos sociales, laborales y demás, pero cierto es que esos conflictos serán tremendamente fracturados, tremendamente fraccionados, y que no son principalmente los de clase, y no son capaces en este momento de levantar alternativas de oposición a esta enorme ofensiva do capital. Y o certo é que, digamos, as contradicións máis álcidas están establecidas entre as grandes potencias e as potencias emerxentes, e si queremos, en segundo lugar, entre as grandes potencias e aqueles povos que queren manter a súa soberanía. Iso é unha realidad que é unha realidad do momento actual. Creo que hoxe mesmo leía un economista en Grecia que se pregunta, de esquerda, que se preguntaba sobre isto, e decía que él, sendo un home de esquerda e donde miraba, a pesar de todo eso, que en Europa o movimento obreiro, ese movimento obreiro tan forte e tan poderoso de outros tempos históricos, non era capaz de dar nin as respostas máis leves fora de algúns países, pero de un conxunto de Europa, a estes planes reaccionarios e de retroceso social tan inmenso que se están dando dentro da Unión Europea. E eu creo que é unha cousa que está aí, e é unha realidad. En todo caso, eu deixo unha pregunta. É posible cambiar ou é posible desenvolver os países periféricos sin soberanía? Non. Pero sin un cambio no sistema productivo? É posible desenvolver en esta etapa da globalización neoliberal e do avance económico das grandes empresas, do seu control a niveles de todo o conxunto da economía? É posible, sin establecer fortísimos aranceles, economías autocentradas e sustentables, e sin derrotar internamente a esos cruceiros do capitalismo hegemónico? Eso significa modificar o sistema. Non digo que totalmente, pero parcialmente ou en gran medida. Eu non vexo que haxa posibilidade, el tampouco ve, este griego, e eu tampouco vexo. Non vexo que nos, exclusivamente con 4 ou 5 medidas ou calquer outro país dependiente, poda facelo. Moitas gracias.